La reciente separación de Natalia Umaña y Alfredo Estrada, tras el romance de la actriz en el reality de La Casa de los Famosos, sacudió las redes sociales, pero la pareja ha dejado al descubierto el secreto tras sus 12 años de matrimonio en una entrevista para el programa Bravísimo de City TV, en donde Natalia y Alejandro compartieron sus pensamientos sobre lo que mantuvo su relación tan sólida. Natalia y yo somos amigos antes que nada, dijo Alejandro. En muchas relaciones hay problemas. Aquí también los enfrentamientos tenemos abiertamente, la convivencia no es fácil, pero cada día tratamos de vivir de una manera espiritual, sana, para entender por qué estamos juntos. Destacó cómo la pandemia les permitió conectarse aún más y entenderse mutuamente, convirtiéndose en un equipo que compartía las labores diarias. Natalie reveló cómo construyeron la confianza a lo largo de los años, especialmente considerando sus vidas como personalidades públicas con los buenos actos, estableciendo una conexión sólida para confiar el uno al otro. Explicó, sin embargo, admitió que al principio tenía sus dudas. Yo venía rayada pensando que algún día me iba a engañar, pero pasó un año, 2 años y aquí seguimos compartiendo. Esto dijo Natalie entre risas. Durante la entrevista, Natalie se enfrentó a comentarios del público sobre su papel en la relación. Yo soy la mala, respondió con humor, tienen razón, pero infiel no he sido. Para ese entonces, su seguridad en la fidelidad de Alejandro se basó en la falta de rumores sobre posibles relaciones fuera del matrimonio. La pareja enfatizó la importancia de aceptarse mutuamente, incluso en sus peores momentos. Alejandro conoce las facetas más difíciles de mi personalidad, admitió Natalie, me quiere así, me soporta así, me acepta así. Y cada día trato de ser mejor persona porque si ha aguantado lo peor también merece lo mejor. A pesar de los desafíos, Natalie y Alejandro demostraron que la comunicación, el respeto y el compromiso fueron la base de su matrimonio hasta que Natalie entró a la casa de los famosos. Melfi le hizo olvidar de todo, señores. ¿Ustedes qué opinan? Esto lo dijeron mucho antes de que Natalie entrara a la casa. O sea que ella tenía igual su relación firme y en la casa se le olvidó todo. ¿Qué opinan ustedes?